Bueno, volvemos de la pausa. Nuestro nuevo set de entrevistas aquí en las pantallas de Canal 12. Le vamos a dar la bienvenida en esta inauguración, por cierto, al concejal Jorge Jorquera, con quien vamos a hablar sobre variadas alternativas que tienen que ver con fondos destinados por la municipalidad para que las organizaciones y distintos sectores de la comunidad puedan postular. Concejal, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿cómo está? Me imagino con buenas noticias, particularmente para organizaciones y personas que quieran participar de estos fondos que ya están a disposición de la comuna. Sí, mira, estamos recién viéndolos ya. Uh-huh. Ya están asignados los fondos a concursar. Son fondos concursables que hace un tiempo, desde el año pasado, los retomamos nuevamente, que estaban perdidos, no se habían iniciado, y en esta onda de querer que la comunidad participe y logre su objetivo, hemos lanzado estos proyectos. Y uno de los que es más importante y que, de acuerdo a la ley, a nosotros nos obliga a hacer lo que es el Fondo de Besán, Fondo de Iniciativas para las Juntas de Vecinos, específicamente. Ahí tenemos 15 millones para que las Juntas de Vecinos postulen a sus iniciativas, a sus ideas de proyecto, y nosotros se los podemos financiar. Es tremendamente importante. El año pasado estuvo lenta la Junta de Vecinos presentando los proyectos, les asignaron aproximadamente 10 millones de pesos, tuvimos que hacer un segundo llamado porque a lo mejor le exigíamos mucha documentación, que es importante. Ahora hemos reducido algunos informes que necesitamos, pero ya estamos lanzándolo, lo más probable que en los meses de junio, todos estos proyectos que vamos a hablar ahora. ¿Los requisitos son muchos, concejal, para efecto de quienes quieran postular al momento que se abren las postulaciones? No, eso todavía no ocurre. No. Estamos, como te digo, ya lo vamos a aprobar lo más probable en el próximo consejo. Uh-huh. Y lo más probable, el calendario está del 1 de julio en adelante, que revisita la página web municipal, donde pueden hacer las consultas correspondientes y vean los requisitos. Pero básicamente en el Fondo de Besán, que son fondos de iniciativas para las juntas de vecinos específicamente, son estar vigente, ¿no es cierto?, y tener una idea de proyecto. Punto. Nada más. Basta y sobra. Basta y sobra. Entonces, el llamado que la gente aproveche esta plata, digamos. Exacto. Si el año pasado nos costó bastante, porque era un nuevo proyecto, lo estábamos sacando de la ley, insertándolo en estas iniciativas participativas y que no estaban acostumbrados a hacerlo. Estaban acostumbrados a hacer, por ejemplo, los presupuestos participativos, ¿no es cierto? Pero esta nueva forma de que la ley nos obliga a que participe la Junta de Vecinos, lo estamos llevando adelante. ¿Hasta cuánto, perdón, concejal, se pueden llegar a asignar una Junta de Vecinos que postule? Hasta 1 millón de pesos cada Junta de Vecinos. Una buena cantidad de dinero. Claro, pueden implementar, ¿no es cierto? Pueden comprar algunos enseres que necesitan. Y también estamos viendo la posibilidad que puedan arreglar algunas sedes, unos trabajos pequeños, pero que lo puedan hacer también. O sea, hoy día, del totalidad de juntas de vecinos que existen en San Antonio, 15 podrían verse beneficiadas con este fondo. Directamente, claro. El otro fondo, que es de iniciativas juveniles, que también lo retomamos el año pasado, que es tremendamente importante, donde los jóvenes de San Antonio pueden participar con su iniciativa, tanto en grupo, ya como grupo de acciones juveniles, como también en forma individual. Pero este proyecto en forma individual tiene que ser de beneficio colectivo. Correcto. O sea, no me puedo comprar una guitarra, digamos, para mí, sino que esa guitarra sea parte de una proyección que necesita el joven con otros grupos para trabajar con la comunidad. Perfecto. Y eso también, ahí tenemos 5 millones de pesos que van a ser llamados a que los jóvenes presenten sus proyectos. Por ejemplo, financiar, por ejemplo, la grabación de un disco, a lo mejor podría ser una buena alternativa. La grabación de un disco, de eso, entendiendo los costos que significa. Claro, grabación de un disco, formar un grupo, ¿no es cierto?, o tener una idea de querer ellos hacer algún tipo de trabajo comunitario, ¿no es cierto?, con esos recursos, y estamos llamándolo a cada uno de los grupos juveniles que participen, o si no, en forma individual, pero repito, que represente a un colectivo. Correcto. El otro fondo que tenemos también son de los adultos mayores, ¿ya? Tenemos fondos para las grupos, para los clubes de adulto mayor que también van a participar, son 8 millones de pesos para ellos, para que también presente su iniciativa. Hay fondos que hacen a nivel regional, pero esta también nosotros queremos como comunidad invertir en los adultos mayores para que ellos también presenten su proyecto, y es tremendamente importante. Y tenemos una línea de trabajo que también la iniciamos el próximo año, es el año pasado, que dice relación con iniciativas de los adultos mayores en forma individuales, que dice relación con generalmente con trabajos, con inversiones que ellos quieren hacer en sus propias actividades. Por ejemplo, hay adultos mayores que les gusta tejer, ¿no es cierto?, y vender esos productos, se hace. Y ellos postulan esos proyectos, son elegibles y se les asignan estos recursos. Y para esa iniciativa tenemos también 5 millones de pesos para la iniciativa de comerciales, por llamarla así, a los adultos mayores. Adicionales a los 8 millones que hay para el conjunto de los adultos mayores. Para el grupo 8 millones, y también tenemos 5 millones para la iniciativa en forma individual que van a presentar los adultos mayores. Uh-huh. El otro también proyecto que se van a hacer, un fondo concursable, que no se estaba llevando adelante y que ahora nuevamente se va a retomar, que es el Senda Previene, que dice que todo lo que diga relación con prevención de drogas. Correcto. Y eso para todas las agrupaciones que lo presenten, proyectos que quieran hacer trabajo en prevención de alcoholismo y droga en la comunidad. ¿Incluso operan aquí temas culturales ligados, por ejemplo, a la prevención también? Claro, hay grupos, por ejemplo, de teatro que quieran hacer, ¿no es cierto?, alguna actividad, también lo pueden llevar adelante, y en ese tenemos 5 millones para que estos grupos
presenten, ¿no es cierto?, su iniciativa, que quieran llevar adelante actividades de promoción, talleres, actividades educativas, a lo mejor hacer tríptico y lanzarlo a la comunidad, es importante que estén presentes y nosotros estamos llamando a que estén muy atentos a los medios de comunicación, como el canal y también a través de la radio y de los diarios, que van a visitar la página web municipal, ¿no es cierto? Yo creo que desde el 1 de julio en adelante, con toda esta iniciativa de proyecto que lo estamos llevando adelante como municipio. Saneado debería quedar a partir del próximo consejo, el próximo miércoles, lo más seguro, ¿no? Yo creo que no hay ningún problema, ya lo trabajamos en comisiones, se vio y por lo tanto falta, ¿no es cierto?, que sea sancionado por el consejo y no habría ningún problema en que lleváramos adelante nuevamente por segundo año toda esta iniciativa de proyecto que son tremendamente importantes para nosotros y para que la comunidad participe activamente con los recursos que son de todos los sanantoninos en iniciativas para los sanantoninos. Lo más relevante que participen, como usted dice, concejal, que no se queden afuera de esta posibilidad de poder optar estos recursos, que además es un esfuerzo importante que hace la municipalidad. Exacto, son recursos importantes que estamos llevando adelante y eso lo llamamos a toda la gente a participar, porque sobre todo los jóvenes que dicen, no, nosotros no nos toman en cuenta, el año pasado nos fue súper bien con las iniciativas juveniles y queremos este año nuevamente darle un realce importante. Concejal Jorquera, gracias por estar esta noche con nosotros y vamos a estar pendientes entonces de cómo vaya avanzando para que nuevamente nos reencontremos aquí en el canal. A contar la novedad, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. El concejal Jorge Jorquera de la Municipalidad de San Antonio contándonos estas buenas noticias sobre estos fondos que se han dispuesto por parte del municipio y que, tal como lo decía, a partir del 1 de julio lo más probable es que ya estén disponibles en la página web sanantonio.cl. Si usted quiere saber más sobre estos fondos, www.cablenoticias.cl, nuestro portal en internet. Nos vamos a separar un instante, pero con una buena cartelera de actividades de lo que viene en el Centro Cultural de San Antonio para este fin de semana. A la vuelta, otra entrevista aquí en nuestro nuevo set de conversación en Cable Noticias.